Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo con John Class y su guía de juego. Y aquí nos encontramos con un vídeo peculiar, un vídeo especial. Y es con respecto al nuevo pack que ha salido en la tienda con el proyecto Ultra Reactivo. Es un arma que está épicamente ultra mega hermosa. Como pueden verlo acá, tiene un formato de una moto. Este proyecto se llama Animal Callejero. Y bueno, como pueden ver, las dos motos. Por acá tiene un mofle. Acá arriba tiene la mira, que es parecido a un foco, al foco delantero de las luces. Acá tiene lo que es el pedal con la manilla de los frenos. Pues es un proyecto que está, pues se la lucieron acá los diseñadores de este proyecto. Tiene acá abajo, pues la máquina sería del proyecto, que es el cargador. Y bueno, el proyecto viene con trazadora dorada. Está muy hermoso en lo personal. A mí me gusta como para que sea un proyecto, o sea, para colección. Porque independientemente, me supongo que tú vas a querer ponerle un silenciador a esa ametralladora ligera. Si la vas a usar, vas a querer cambiarle el cañón. Automáticamente le cambias el cañón, se le van a ir las ruedas de adelante. Pues también vas a querer cambiarle la culata. Y cuando le cambies la culata, pues se van a ir las ruedas de atrás, las gomas de atrás. Y pues el cargador tal vez no te convenza porque es un cargador de 150. Vas a querer ponerle uno de 100 porque el de 150 te pone el arma un poco pesada y te mueve súper lento. Y pues cuando lo cambies, automáticamente va a cambiar todo este diseño de acá. Y bueno, el proyecto tiene, bueno, la empuñadura, pues se le dejaría. La mira también, que es una mira que pues tú quizás vas a querer utilizar la ametralladora con una mira por 3 para tener mejor alcance y precisión con ella. Y acá dice sin culata, pero al usarla sin culata, pues te da mucho descontrol en el arma y menos precisión. Tú vas a querer dejarla normal, como viene por defecto en lo que es el proyecto sin el camuflaje. Y pues cuando tú hagas todo eso, el proyecto se va a ir a la mierda. Entonces mi recomendación es que si me van a preguntar, por ejemplo, John, ¿recomiendas comprar este pack? A lo que la quieren para coleccionar y decir, pues yo tengo el proyecto, pues sí, pueden comprarlo. Pero si es para jugar, pues no vale la pena jugar con el arma, porque ya cuando la vayas a usar en partida y vayas a querer ponerla para lujearla, pues no va a servir, no va a valer la pena. Y eso es algo que Activision tiene que trabajar en los modelos de proyecto, que por ejemplo, el diseño no cambia, aunque tú le cambies lo que son los accesorios, le pongas una, que se quede igualito aunque tú le cambies todos los accesorios. Tienen que trabajar en eso para que el público, para que nosotros los jugadores, los que compramos el juego, los que le damos dinero a Activision, pues nosotros nos sintamos cómodos. Pero en esta ocasión, donde hay todos los problemas del mundo, ellos lo que están haciendo es tirando pack en la tienda. Este paquete viene incluido también con lo que es una mini AK, que también está muy bonita, con una mira por 3. No sé si valdría la pena usarla con la mira por 3, ya que hay otros proyectos como subfusiles que se pueden utilizar con mira por 3, como es la Milano. Pero la mini AK también está muy bonita, que tienen también sus trazadoras doradas. Está muy chula, está muy bonita. Habría que probarla para ver. Trae consigo también un reloj, para los que le gustan los relojes. Este reloj es como el minimapa, que te sale aquí arriba a la izquierda. Va a ver siempre tu ubicación, tu posición. Y no, sería chulo que el reloj te permitiera ver como un UAV el enemigo. Así sí valdría la pena. Pero así nomás, pues está de más como que tengas dos minimapas en la partida. También trae lo que es un colgante con una bola de 8. Trae por acá el emblema oficial del animal callejero. Trae esta tarjeta de visita. Pues trae un proyecto del coche para lo que es el multijugador, tanto que tú lo vas a poder utilizar en lo que es bomba sucia, lo que es zombie y algunos mapas del multijugador. Va a traer un sonido para vehículo y una omisión de nivel. Por ejemplo, si te encuentras en el nivel 80 del pase de batalla, pues con este automáticamente vas a subir al 81. Y el proyecto o el paquete vale 2400 code point, que viene siendo más o menos $20, para que tengan la idea. Lo que me van a preguntar, John, ¿vale la pena? Pues yo creo que sí vale la pena para lo que le gusta coleccionar, pero lo que le gustan es utilizar el proyecto, pues no vale la pena. Porque en primer lugar, la mini AK no es un subfusil que esté roto o que dé buen porcentaje en el juego, porque hay muchos subfusiles que están por encima de él. Por ejemplo, la Bullpro, la MP5, la Milano y así. Entonces, como que no vale la pena. Y la ametralladora ligera, pues en esta ocasión nadie usa ametralladora ligera actualmente, después que nerfearon la MG82.
Y también por acá tenemos otro proyecto de Alma que salió recientemente, bastante nuevo, que es este que está acá, para lo que es la CRI, la CRI 86. Este proyecto está bonito, está muy bonito. Y el pack vale 1000 COD Coin. Viene con un emblema, que es este que está acá. Viene con un colgante de una munición, un proyectil. Y viene por acá con una calcomanía para las armas, que pues no se ve, pues como que no entiendo. Entonces, este proyecto, el que tiene 1000 COD Coin y no sabe qué hacer con ello, pues aquí está. En vez de comprarse un pase de batalla de la próxima temporada, pueden gastarlo acá con este proyecto. Bueno chicos, y de ahora en adelante me voy a poner más al tanto con los packs de la tienda para traerles siempre información con respecto a ello cada vez que salen. Y bueno, en lo que se va solucionando el problema de los hacks, que la gente le está pidiendo a Activision que resuelva el problema, que hagan algo, pues por lo que eso se va solucionando, tomen paquete de la tienda y ahí está el animal callejero. Es un proyecto anticheto, así que pueden comprarlo por el momento y si no tienen resultado en la partida, pues escríbanle a Activision y ellos lo dejarán en visto. Hasta la próxima y chao.